estamos en el Colegio San José, un colegio emblemático de la localidad del Dorado, en el kilómetro 11, y hoy compartiendo conocimiento, como siempre, tratando de aprender cosas nuevas. Estamos en compañía justamente de Adriana Martínez, una de las coordinadoras pedagógicas de este postítulo que están dictando en el colegio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Rosario. Gracias a todos tus compañeros. ¿Viviste por acá también? ¿Sos de Mar del Plata? Soy de Mar del Plata y viví 5 años acá en El Dorado. Mi hijo nació acá. Nosotros vamos también a dar contexto de que estamos en la escuela, estamos compartiendo con los chicos también, así que de modo que vamos a ver bastante movimiento por acá. Es algo atípico en nuestro programa, pero siempre tratando de aprender algo nuevo. Contanos de qué se trata todo este movimiento que están haciendo de educativo y de aprendizaje. Bueno, se trata de una actualización académica, un postítulo que se refiere a los abordajes a través de la tecnología y de la comunicación aumentativa y alternativa en personas con discapacidad múltiple, personas que necesitan un sistema alternativo de comunicación para sacar todo el lenguaje interior hacia afuera. A eso vinimos. ¿Y cómo se vincula la tecnología justamente con todo esto, teniendo en cuenta también que Misiones es una de las provincias que le está dando bastante empuje a todo lo que tiene que ver innovación, tecnología y conocimiento? Bueno, ¿cómo se vincula con las personas con discapacidad o cómo nos vinculamos con el instituto? Ambas. Bueno, con el instituto, a través de la señora Gladys Verón y la señora María Eva de Posadas, surge la inquietud de la capacitación en servicio sobre esta temática. Entonces, bueno, nos convocaron, somos un grupo, un faro digital, y este grupo es itinerante, va a todos los lugares donde plantean la demanda. Plantearon la demanda y acá estamos. Así que vamos a trabajar con todos recursos bajo costo, ¿no? Con todas cuestiones que a veces nosotros descartamos en la casa. Bueno, todo eso sirve para armar un dispositivo para que un chico se pueda comunicar. Es decir, volver a reutilizar elementos que quizás dejamos a veces hasta guardados en casa, que no le damos ningún uso. Exactamente, que encontramos tirado a veces en los contenedores, en los tachos de basura. Todo sirve porque ustedes van a ver que con una simple chapita, con un dispositivo y un pulsador, un chico puede leer un cuento, puede disfrutar de una película, abrir una ventana, abrir una página web. ¿Y esto cómo se va a ir generando? ¿Hoy tienen curso y también cuándo nuevamente van a poder brindar estas charlas? Bueno, esta primera fase es una fase introductoria, donde ayer se hizo toda la fundamentación teórica y se mostraron casos de niños trabajando con lo que se explicó, o sea, con toda la teoría. Toda la teoría, acá están los chicos, miren cómo corresponden en la práctica, ¿no? Y hoy va a ser análisis de software, siempre libre y gratuito, y un taller de realización de pulsadores de bajo costo. ¿Y cómo ves vos, como profesional, la inclusión a nivel general en el ámbito educativo? Mira, tiene sus cuestiones. Hay lugares que son más abiertos, otros más cerrados, pero la inclusión es un compromiso absolutamente de todas las personas, ¿no? No es solamente se tiene que dar una escuela, se tiene que dar una plaza, en un teatro. A veces no hay accesibilidad en los teatros, no hay baños para discapacidad. Hay muchas cuestiones que tienen que ver y es una responsabilidad de todos. No hay culpables ni inocentes, hay responsables y todos somos. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Rosario. Adaptadores que pueden facilitar el acceso a la computadora a personas con discapacidad motriz. ¿Y ustedes dos trabajan en equipo en esta parte?
Nos apoyamos en realidad entre los tres. El grupo nuestro tiene esta característica de trabajar entre los tres, unificar el trabajo, un trabajo colaborativo, que es a lo que apuntamos también, a que los demás puedan tener esta visión de trabajar colaborativamente, unir las profesiones, todo en pos de mejorar el aprendizaje de los niños, ¿no? Niños o adolescentes, y sobre todo que necesiten este tipo de herramientas. ¿Y ustedes cómo involucran toda la parte reciclable de esto? Porque también estamos observando que a veces hay cosas que no las usamos más y para no ser parte de residuos se las puede volver a recuperar. Exactamente. Nosotros trabajamos con muchas partes de descarte de computadoras o dispositivos como teclados, mouse, y reutilizamos los cables, los pulsadores, diferentes componentes y enseñamos cómo hacerlo, no porque no valga la pena comprarlo, sino que si uno está aprendiendo a armarlo, la idea es empezar con cosas simples que uno tiene al alcance de la mano porque no sabe cómo pedirlas en casa de electrónica o tiene un valor elevado. Entonces la idea es con cosas simples uno puede armar cosas muy eficaces que pueden dar cuenta, pueden ayudar a las personas a llegar a la computadora, y una vez que eso se logró y esa persona ya adquirió confianza de cómo armarlo y cómo poder darse cuenta para crear ese tipo de pulsadores, ahí sí hacer un segundo paso, que es intervenir con escuelas técnicas o de robótica, que ya están totalmente entrenados en el arroba de ese tipo de dispositivos para complejizarlos. Pero siempre partimos de lo más simple, para que sea lo más fácil para cualquier persona poder dar cuenta del armado de ello. ¿Y ustedes como profesionales qué opinan de esto de la educación deportiva, de todo lo que tiene que ver el movimiento de la tecnología y la innovación dentro de las aulas, dentro de los más jóvenes que hoy están, digamos, teniendo la posibilidad de tener acceso a aprender este tipo de mecanismos, los más jóvenes a los más grandes? Primeramente tenemos que salir de la pauta que la tecnología es un recurso, no un fin. O sea, la finalidad no es que los chicos aprendan tecnología, adquieran tecnología o se involucren en la tecnología. La idea es que ellos la incorporen como un recurso para una finalidad o educativa, formativa, profesional o social. Tiene que ser siempre un recurso, es un medio, no un fin. A veces confundimos que la finalidad es que los chicos terminen involucrados o totalmente enganchados con la tecnología. Y la idea es usarla como un medio para una mejor calidad de vida para los estudiantes, para las personas, para adultos mayores y para una, obviamente, prepararse para una salida laboral. Y para las personas con discapacidad tiene que ser, obviamente, netamente un recurso, porque no pueden estar siempre delante de un teclado o una computadora para interactuar con la sociedad. Tiene que ser solamente un medio facilitador para. Y eso es esencial, obviamente, que la gente y los jóvenes se involucren con la tecnología de una manera social. Una de las cosas que hacemos mucho hincapié es, dentro de la escuela, es que todos estos recursos puedan enriquecer la tarea docente. Que el docente vea que puede enriquecer sus clases con todos los recursos multimediales, recursos de bajo costo, para atraer la atención del chico. Y para que ese aprendizaje no se vuelva aburrido, monótono, sino que sea divertido, sin perder la línea de lo que es el aprendizaje, que nosotros tenemos que trabajar con un contenido, con un diseño curricular, todos esos recursos que nosotros vinimos a compartir acá, que lo puedan llevar al aula, que lo veamos en el aula. ¿Y cómo están recibiendo las respuestas por parte de quienes están participando, por parte de los docentes? Maravilloso. El público, la gente del Dorado realmente nos ha recibido extremadamente bien. Todos con unas ganas de participar bárbaras, de aprender, de colaborar y de enriquecerlo también a nosotros con cosas nuevas, que la idea no es que uno viene a dejar un saber, dar un conocimiento, sino a compartir lo que sabemos y compartir lo que nos fue mal también, y que haya un feedback es realmente valiosísimo. Así que estamos contentísimos con la gente del Dorado y la participación en este taller. El respeto con el que han escuchado nuestras humildes experiencias, porque nosotros también tenemos todavía mucho que aprender. Nosotros somos docentes de aula hace muchos años. Nuestra compañera es jubilada, él sigue en acción, yo sigo en acción por unos 2 años más. Pero el respeto con que nos han escuchado, la atención. Ayer pedimos un simple cartón, hoy todos vinieron con el cartón. No saben qué vamos a hacer, pero
todos estaban en fila con el cartón para aprender. Eso es, yo me llevo un cariño inmenso con eso. Podemos decir que a pesar, digamos, no importa la edad, sino que no hay ninguna resistencia tampoco a aprender nuevas cosas. No, yo creo que el ser humano tenemos la capacidad de aprender hasta un segundo antes de la muerte. Es más, aprendemos qué es la muerte justo en ese momento. Yo creo que nunca dejamos de aprender y poder estar todo el tiempo reafirmándolo o recreando esas ganas de aprender es valiosísimo para las personas de toda la edad. Perder las ganas de aprender es para nosotros casi las ganas de respirar. En este grupo que está acá tenemos fonoaudiólogas, psicopedagogas, docentes en formación, estudiantes. Han venido profesionales, pero como papás, con algún chico que esperaban ellos, su hijo en su casa, tienen alguna situación y esperaban encontrar por ahí algún recurso, algo para trabajar, y nos hemos enriquecido mutuamente. Continuamos en ámbito político y ahora estamos con Soledad Vallejos, quien fue una también de las que nos ha invitado hoy a participar de este postítulo. Contanos, vos como asistente hoy, ya también aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas pedagógicas de interactuar en las aulas. Sí, sí, sí. Nosotros con la Escuela de Robótica vamos a formar parte de este postítulo, como vos dijiste, porque ayudando y también capacitándonos. Y esto nos ayuda a nosotros a las próximas tareas que tengamos en las aulas, llevamos herramientas. No solo traemos ideas y cosas, sino que vamos a llevar herramientas desde acá. Tanto yo como todos mis compañeros, los demás profes, van a capacitarse y vamos a estar ayudando en lo que es la tarea de todo el día de hoy, porque esto empieza hoy, pero va a terminar recién a las 18 horas, así que tenemos un largo trabajo por delante. ¿Y cómo hacen en la parte, digamos, práctica? ¿Tienen teoría y después práctica? ¿Se van involucrando entre las dos? Sí, en el turno de la mañana se hace toda la parte teórica y luego se lleva a la práctica. Se le ayuda a los docentes a realizar cosas sencillas con las cosas que descartamos de la casa. Ese mouse que ya no sirve, ese teclado, todo eso que ya no sirve y que pensamos que va a ir a la basura, se realiza algo en pos del chico con algún problema de aprendizaje, con alguna discapacidad. Y en este caso nace justamente desde una petición, desde una demanda de siempre ser más inclusivos en todo sentido. ¿Cómo se va a ir adaptando también esto dentro de las aulas? Porque siempre es un proceso, siempre es un pasito más que hay que ir dando para poder mejorar. En Misiones y casi en todo el país tenemos una ley de inclusión donde hoy en día el chico con alguna discapacidad ya no tiene, si no quiere, ya no tiene que ir a una escuela especial. En las aulas de las escuelas comunes se lo acepta, se lo integra, pero yo como docente te puedo decir que reconozco que estamos incluyendo, pero al mismo tiempo estamos excluyendo. ¿Por qué? Porque un docente no tiene las herramientas hoy en día, o no todas las herramientas para incluir al niño. Un niño con sordera, un niño con problemas de visión, el docente muchas veces no está capacitado para comunicarse con él, los alumnos no están capacitados para comunicarse con él. Y en las escuelas estamos luchando, como escuela pública estamos luchando también, y en las escuelas privadas como en San José, se está luchando para que sea una materia más el lenguaje de señas, para que sea una materia más, así como folclore, así como matemática, como lengua, porque necesitamos comunicarnos y esta palabra, necesitamos incluir realmente. Bueno, Sole, muchas gracias hoy por invitarnos, también por hacernos parte de esto que es algo histórico también para el aprendizaje. Sí, yo la verdad que va a seguir seguramente. Va a seguir porque esto recién comienza. Estos son dos encuentros esta semana, después en septiembre dos encuentros más y en noviembre la finalización. Y lo que vimos es que ayer tuvimos un cupo de gente, hoy ya hay un gran grupo más y la verdad que esto está abierto a toda la sociedad, porque hoy en muchos hogares tenemos niños con dificultades, porque esta pandemia también nos ha dejado niños con problemas de aprendizaje, niños con
con algún retraso en ese aprendizaje. Entonces, a todos nos va a servir. Yo te agradezco, Rosario, y a todo tu equipo. Les agradezco el acompañamiento de siempre, porque no solamente les sirve a la Escuela de Robótica, sino, como te decía, a toda la sociedad.